6:35 de la mañana, iniciamos con la información del pronóstico del tiempo. Gracias por continuar con nosotros y sobre todo despertar. Actualmente tenemos 13 grados en la ciudad, pero estamos esperando una máxima de 24. Hay que tener mucho ojo ya que va a estar parcialmente soleada esta tarde con chubascos y tormentas ocasionales en al menos un 30%. Por la noche desciende la temperatura solamente 15 grados, pocas nubes, pero no hay de qué preocuparse. No hay probabilidad de lluvia para este sábado. Si tiene algún plan al aire libre, por supuesto, está noche. Para el resto de la semana, mañana domingo familiar, completamente despejado, vemos mínima de 8, por la tarde máxima de 24, y estos valores se mantienen para lo que es lunes y martes. El martes, si acaso, llega a bajar solamente 2 grados la temperatura y vemos una máxima de 26. En otros puntos de la ciudad como Atizapán, Tlanepantla, Naucalpan y Texcoco y Nesa, vemos una máxima de 22 para este sábado. Ecatepec con 23 y Chalco con 21. Algunas nubes y ya le mencionaba estas lluvias y tormentas ocasionales que se van a estar presentando. Para Guadalajara, la Perla Tapatía, mínima de 10 por la mañana, por la tarde 29 grados, completamente soleado, agradable por supuesto, domingo máxima de 27, lunes y martes se mantienen los valores con máximas hasta los 30 grados. Vemos otros puntos como Monterrey, para Monterrey hubo cambios drásticos en esta semana, la mínima es de 9, una mañana fría, por la tarde una máxima de 14 grados, lluvia ligera por la noche, domingo 5-9 grados y vemos que desciende la temperatura para Monterrey en este domingo. Otros puntos como Querétaro, máxima de 27, Morelia 10,24, Puebla 9,22 y Cuernavaca 17,31. Se mantiene con pocas nubes Cuernavaca, como lo estamos percibiendo. Por supuesto que para Puebla la máxima es de 22 grados, es medio nublado, chubascos y también tormentas ocasionales en al menos un 40% lo que se va a estar presentando. Esto debido a la llegada de un frente frío. Ah, por supuesto, claro, actualmente vamos a estar esperando lo que es una luna nueva para este martes 21 de marzo a las 11:23 horas. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo y nos vamos del otro lado del estudio con mis compañeros. Nos esperamos una máxima de 24 grados para este sábado, parcialmente soleado, chubascos y tormentas ocasionales en al menos un 30% y por la noche desciende la temperatura a solo 15 grados con pocas nubes, pero todos los detalles más adelante. Con el tiempo para que nada lo tome por sorpresa en este sábado y en este fin de semana. La nubosidad se mantiene en lo que es el Golfo de México. Hay que recordar que se encuentra un frente frío en el país, lo cual está generando lo que son chubascos y tormentas ocasionales mayormente en el oriente, sur y sureste del país. Y esto se ve reflejado aquí para la Ciudad de México. Vemos que para esta tarde tenemos una máxima de 24 grados, parcialmente soleado, chubascos y tormentas ocasionales en al menos un 30%. Por la noche, pocas nubes y desciende a 15 grados la temperatura. Para los próximos días, este domingo familiar, una máxima de 24, no se presentan lluvias, algunas nubes si acaso se van a estar presentando, por lo tanto es un clima completamente agradable para este domingo. Lunes y martes prevalecen los valores, mañanas entre los 6 y los 8 grados y por la tarde entre los 24 y los 26 como máxima es lo que estamos esperando. Otros puntos de México, Atizapán, Tlanepantla, Naucalpan, Texcoco y Nesa, máxima de 22, Ecatepec 23 grados, mientras Chalco 21, algunas nubes es lo que se ve para este panorama de sábado. Vemos otros puntos del país, por supuesto, Guadalajara máxima de 29 grados, soleado, no hay lluvias para estos días, al menos para Guadalajara. Vemos domingo, lunes y martes cómo prevalecen los valores entre los 8 y los 9 grados por la tarde y máximas entre los 27 y los 30 es lo que se espera. Para Monterrey, un día fresco con máximas de 14, parcialmente nublado, lluvia ligera por la noche y el domingo desciende la temperatura a una máxima de 9 grados solamente, lunes 15 grados y las lluvias prevalecen para la ciudad de las montañas. Vemos Querétaro 27 grados, Morelia 24 para este sábado, Cuernavaca 31, Puebla 22 y al menos en Querétaro, Cuernavaca y Puebla se van a estar presentando chubascos y lluvias como lo estamos viendo por supuesto en la imagen para tenerlo muy bien en cuenta. Puebla máxima de 22, medio nublado, chubascos y tormentas ocasionales en al menos un 40%. Para el domingo solamente es un 20% y la mínima es de 7 y la máxima de 22. Para iniciar la semana se van estos chubascos y prevalece soleado con algunas nubes, es lo que se espera para este punto. Mientras tanto, esperamos lo que es la luna nueva este martes 21 de marzo a las 11:23 horas. Es igual a la hora que la vamos a estar recibiendo. Hasta aquí todos los detalles del pronóstico del tiempo. Lo dejo con mucha más información aquí en Telediario.